Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Es un gusto estar aquí, es un gusto adorar al Señor juntos. It's a pleasure to be here and it's a pleasure to be worshiping God together. Desde siempre ha habido carreras deportivas. Running races, it's been with us forever. Y decimos cuando éramos muchachos, en sus marcas, listos, fuera. You know how it starts, they say on your mark, get set, go. Y por lo menos en las películas y en algún momento se usaban pistolas para marcar el inicio de una carrera. And there was a time when they would shoot a gun, a pistol, to mark the beginning of the race. Viendo la historia, esto empezó con las carreras de caballos en el oeste, en el siglo XIX. And looking back, it seems to have, the gun part seems to have begun in the horse races that the cowboys used to have in the 19th century. Pero por supuesto, en las carreras de las Olimpiadas, cuando fracciones de segundos son importantes, decidieron que no, la pistola no era suficiente. But now we have the Olympics, and it came to be that fractions of a second mattered, and so the pistol doesn't work anymore. Imagínense una maratón donde hay cientos de personas, los que están cerca de la pistola lo escuchan, los que están atrás no. Imagine marathons, you have hundreds of runners, and those who are up toward the front, close to the pistol, hear it, and the rest of them never heard it. Entonces diseñaron pistolas que echaran mucho humo para que el humo fuera lo que indicara el inicio de la carrera. So they came up with these smoke pistols so everyone can see the smoke. Pero después las fracciones de segundo eran más y más importantes, entonces desde 1948 armaron pistolas que estaban ligadas a un sistema de detección electrónico. But the fractions of a second were getting smaller and more important. So in 1948 they came up with a different kind of pistol that releases, it's an electronic signal. Y el, por lo menos en las carreras, también el que ganaba era el que se notaba, digamos, electrónicamente con un sensor óptico cuando la persona terminaba la carrera. So they would run the race and whoever, and when they finished the race, there would also be an electronic signal indicating when each one came in. Y así el inicio de la carrera y la tecnología van de la mano. So the beginning of the race and the technology evolved together, hand in hand. Después gente ya no quería pistolas, entonces ya ahora, hoy por hoy, usan sistemas electrónicos en las Olimpiadas. Then no one wanted anything that looked like a pistol anymore, so they came up with this electronic device to mark the beginning of the race. Pero hay una carrera de la cual todos estamos esperando un inicio. There's another race, and we're all waiting for it to begin. Y es la carrera de los últimos tiempos. And it's the race of the end times. Y estamos preguntándonos los cristianos, ¿será que ya Jesús tiene y está arrancando los años de tribulación? And we Christians ask ourselves, is it starting? Is this the beginning of the years of the tribulation? ¿Será esta pandemia y lo que estamos viviendo el inicio de los últimos tiempos? Could it be this pandemic? Could that be the beginning of the end times? Y vamos a estar hablando en una pequeña serie esta semana y la próxima acerca de la señal. So this week and next week we're going to be talking about the sign. Y esta es una frase que viene de Marcos 13, de los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es la señal de que ya vas a venir? It's an expression that we find in Mark chapter 13, when the disciples say, Lord, what will be the sign of what is to come? ¿Y cuándo vamos a saber que estos últimos tiempos empiezan? And when will we know that these end times have begun? En un sentido teológico, los últimos tiempos empezaron hace 2000 años el día de Pentecostés. Theologically speaking, the end times began 2000 years ago on Pentecost. Cuando el Espíritu Santo vino en ese día, Pedro dijo, esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. En los últimos días todo mundo profetizará, los jóvenes verán visiones, los hombres mayores tendrán sueños. When the Holy Spirit came down, Peter stood up and he preached his sermon and he said, now you see the fulfillment of what the prophet Joel prophesied when he said in the end, at the end of the times there will be visions, young people will dream dreams, old people will see visions.
Y aunque técnicamente estamos en los últimos tiempos, siempre estamos buscando la señal, Señor. Si ya, ya casi, ya merito, dicen los mexicanos, vas a venir. So technically speaking, these are the end times. We're there, and yet we're always looking for a sign. We're always peeking around the corner to see what comes next, what's the sign. Y lo que quiero que veamos en esta par de semanas es el discurso del Monte de los Olivos en Marcos capítulo 13. So what I want to look at for these 2 weeks is the message on the Mount of Olives in Mark 13. Y les invito a abrir sus Biblias ahí, por favor. Go with me to Mark 13 in your Bibles. Este pasaje, este discurso del Monte de los Olivos sucedió en la última semana, pocos días antes de él entregar su vida en la cruz por nosotros. Jesus gave this message in the final few days, shortly before he went to the cross. Y tiene sus paralelos en Mateo 24 y en Lucas 21. It has parallel passages in Luke and Matthew. Vamos a hacer referencia ahí, pero vamos a estacionarnos en Marcos 13. And I will make reference to those others, but we're going to mostly focus on Mark 13. Es un pasaje complejo, es un pasaje controversial. This passage is complex and it's been controversial. Básicamente lo controversial y lo complejo tiene que ver porque desde el punto de vista cuando Jesús lo dijo, todo era el futuro. And it's controversial and it's complex because Jesus gave this message speaking about the future. Pero desde el punto de vista nuestro, hay algunas de estas cosas que ya sucedieron y eso es lo que vamos a ver hoy. From our perspective, some of these things have already happened, and that's what we're going to look at today. Y hay otra parte que todavía viene en el futuro. But other things haven't yet. It will be in the future. Y hay diferencia de opinión de cuáles son que ya pasaron y cuáles todavía estamos esperando. And there is disagreement about which of these things have already happened and which are yet to occur. Hay muchas partes en la Biblia o en la doctrina donde podemos tener diferencia de opinión los cristianos y todavía honrar la Biblia como nuestra fuente de la fe. There are many passages in the Bible and in life and history where over which we can differ, we can disagree and yet still build our faith on this Bible. Entonces, les pongo ahí una foto del templo hoy en día y el Monte de los Olivos en el fondo. This is a modern picture of what was the temple, and you can see the Mount of Olives in the background. Y en Marcos 13 vemos a Jesús yéndose del templo y subiendo al Monte de los Olivos donde se podía ver el templo. In Mark 13, Jesus walks out of the temple and climbs up this hill, this Mount of Olives, so he can look down on the temple. Léanlo conmigo. Dice, cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios. Mark 13, as Jesus was leaving the temple, one of his disciples said to him, look teacher, what massive stones, what magnificent buildings. Jesús le responde, ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Do you see all these great buildings? Replied Jesus. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo. As Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Peter, James, John and Andrew asked him privately. A ver, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tell us, when will these things happen and what will be the sign that they are all about to be fulfilled? Entonces, podemos imaginarnos a Jesús con estos cuatro discípulos cercanos sentados en el Monte de los Olivos, donde se puede ver el templo, y ellos se quedaron pensando en que el templo iba a ser destruido. It's easy to picture Jesus sitting there on this Mount of Olives, surrounded by these four disciples overlooking the temple, and they start scratching their heads and saying, when will all of this be destroyed? Y los discípulos entonces, mientras subían, se quedaban preguntando y dijeron, a ver, maestro, ¿cuándo va a suceder esto? So they thought about it and they said, Master, when is it going to happen? En realidad son dos preguntas que le hacen en el versículo 4. In fact, in verse 4, they had two questions for him. La primera es, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué? Que el templo va a ser destruido.
First of all, when is this going to happen? When will the temple be destroyed? Y la segunda pregunta es, ¿y cuál será la señal de que va los últimos tiempos? And the second question is, what will be the sign that the end times are beginning? De hecho, en muchas de nuestras Biblias tenemos títulos que los editores han puesto ahí para ayudarnos a ubicarnos. As you know, the Bibles often have subtitles at the beginning of a certain passage where the editors are trying to direct us. Y eso ayuda mucho, pero a veces no ayuda. It's a big help, but not always. Muchas de nuestras versiones en el versículo 1 dice, predice la destrucción del templo. At the beginning of this chapter, some of the versions have a subtitle that says, prophesy of the destruction of the temple. Y encima el versículo 3 dice, las señales del fin. And then at the beginning of verse 3, it says, signs of the end times. Entonces pensamos que del versículo 3 en adelante son las señales del fin. So we think that starting in verse 3, we're seeing all the signs of the end times. Otras versiones encima del capítulo 13 dice, destrucción del templo y las señales del fin, y nos toca a nosotros discernir cuál es cuál. Others put the subtitle, the whole subtitle, just before chapter 13 begins, and it says the destruction of the temple and signs of the end times, and we have to figure out which is which. Y en realidad eso es lo que vamos a estar hablando en estas dos semanas. So that's what we're going to do these 2 weeks. ¿Cuáles eran cosas con respecto a la destrucción del templo y cuáles son cosas futuras? Which of these things are about the destruction of the temple and which point to the future? Y más importante, ¿cuál debe ser nuestra actitud como seguidores de Jesús hoy en día? And even more important, what should our attitude be as followers of Jesus today? Ahora quiero que veamos aquí nada más un carácter de este pasaje que vamos a estar viendo en realidad la próxima semana. First of all, I want to talk about the general character of this passage, and we'll go into more depth on it next week. Es un carácter pastoral. It's a pastoral passage. Jesús da 7 advertencias aquí en frases muy específicas. Here, Jesus issues 7 clear warnings in very specific verses. El primero es en el versículo 5. The first one is verse 5. Dice, tengan cuidado que nadie los engañe. He says, watch out that no one deceives you. Hay una advertencia a los discípulos. Ojo, tengan cuidado. He's warning his disciples. He's saying, be careful. Y ahora voy a ir rápido, pero en el versículo 5 dice, cuídense. Verso 9 dice, cuídense. And then in verse 9 it says, you must be on your guard. En el 21 dice, no lo crean. 21, do not believe it. En el 28 dice, aprendan esta lección. 28, learn this lesson. En el versículo 33 dicen, estén alerta, vigilen. 33, be on guard, be alert. En el 35 dice, manténganse despiertos. 35, keep watch, stay awake. Y lo repite en el 37, manténganse despiertos. And that comes again in 37. Watch, stay awake. Entonces esto nos dice el carácter de este pasaje. Es Jesús hablando con sus discípulos, diciéndoles, ojo, mantengan abiertos los ojos. And these are the reasons why we can define a character of this passage, the pastoral character, because Jesus is speaking to his disciples and telling them what to do. Me acuerdo un amigo en la U que decía, watching pupilas. I had a friend in college who said, keep an eye open. Watching pupilas, es lo que está diciendo Jesús aquí. That's what Jesus is saying, look sharp. Entonces, el carácter es, quiero decirles estas cosas no para que sepan las noticias de mañana hoy. So he's saying these things not so you will know tomorrow's news today. Es para que estén watching pupilas para saber cómo vivir hoy. But so you can keep your eyes peeled and figure out how to live today. Entonces, vamos a exponer este pasaje dentro del término pastoral que es. So we want to look at this passage in the understanding that it is a pastoral message. Ahora, en esta primera semana vamos a ver un poquito más del contexto de lo que estaba pasando en esa semana para Jesús.
This week I'm going to be talking more about the setting, the context in which Jesus spoke these words. Y también el contexto histórico de lo que sucedió 40 años después. In terms of that week, and then the historical context of what happened 40 years later. Aquí estamos en lo que llamamos la semana de pasión de Jesús, la última semana de su vida. This message was given during Passion Week, which was the final week of Jesus' earthly life. Ahora vayan dos capítulos para atrás a Marcos 11. If you back up a couple of chapters, two chapters, we find Mark 11. En Marcos 11 vemos a Jesús el domingo haciendo una entrada triunfal a Jerusalén. This was the previous Sunday when Jesus did his triumphal entry into Jerusalem. Y se levantó lo que cualquiera diría es un avivamiento en Jerusalén. And what we would call a revival broke out in Jerusalem. Cientos de personas estaban en la montaña declarándolo a él como el hijo de David, el rey. Crowds of people on the hillsides proclaiming him as the king, the son of David. Vean el versículo 10. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. Verse 10. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Pocos días más tarde, esa misma gente iba a estar gritando, crucifíquenlo. These are the same people who a few days later would be crying out, crucify him. Después, en el siguiente pasaje que está ahí, es la maldición de la higuera. Then the next section is where Jesus curses the fig tree. Y este es un pasaje interesante porque Jesús sale y hay un árbol de higos y Jesús tiene hambre y no hay fruto en la higuera. It's an interesting story because they go out walking, they come up to a fig tree. Jesus is hungry, so he goes to the tree, but there's no fruit on it. Y para peores dice que no era tiempo de cosecha de higos, pero Jesús dice y maldice la higuera que no le dio fruto cuando él quería. It wasn't even the right season for the tree to have figs on it, but even so, Jesus cursed that fig tree for not having fruit. El versículo 14 dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dice a esta higuera. In verse 14, he says to it, may no one ever eat fruit from you again. Y alguna gente lo escuchó. People heard him. Y más tarde, cuando regresaron, el día siguiente, la higuera estaba muerta. The next day, they went past the tree again, and it had dried up and died. Y ahí es donde los discípulos, caramba, este Jesús, lo que dijo, se cumplió. And the disciples said, oh my, this Jesus, what he said, came true. Y este es no era un asunto de hambre de Jesús, él estaba haciendo un acto simbólico. And Jesus wasn't throwing a tantrum because he was hungry. This was a symbolic act. A través del Antiguo Testamento, en Jeremías, Oseas, Joel y Miqueas, se llama a la nación de Israel como la higuera. And in fact, in the Old Testament, some of the prophets, Jeremiah, Hosea, Joel, and Micah, had called Israel a fig tree. Y entonces lo que Jesús estaba simbolizando, es lo que creen los teólogos, es que Israel como nación estaba negando a su Mesías. So theologists understand this to be that Jesus was calling, was speaking to Israel. Y Israel como nación, aunque trajo al Mesías, pero no estaba creyendo en el Mesías. That Israel as a nation had brought the Messiah, but did not believe in the Messiah. El siguiente pasaje en Marcos 11 es la limpieza del templo. Then the next paragraph of Mark 11 is the cleansing of the temple. Y entonces Jesús llega al templo y por segunda vez en su vida echa fuera los cambistas y acusa a los sacerdotes. Jesus walks into the temple and for the second time he throws out all the money changers and all the commerce. Y entonces, ¿verdad? Hace un berrinche ahí. Un berrinche santo porque es por pasión de Jesús, de Dios. This time he was throwing a tantrum, but it was a holy tantrum because it was for his passion for God. Versículo 17 dice, les dice, mi casa será llamada una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Verse 17, is it not written, my house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. Entonces Jesús está haciendo cosas muy puntuales en esta semana de pasión y está exponiendo la,
la maldad de los líderes religiosos. During this Passion Week, Jesus was taking very specific actions, and he was exposing the evil of the leaders, of the religious leaders. Y el día martes de esa semana, él entra al templo y él empieza a contestar una serie de preguntas que los líderes están tratando de hacerle. On Tuesday, he went into the temple. The religious leaders asked him questions and he replied to them. Preguntas capciosas, están tratando de capturar a Jesús en una blasfemia que, para poderlo condenar. They were trick questions. They were trying to back him into a corner to commit blasphemy so they could convict him. ¿Quién te dio tu autoridad? Who gave you your authority? Preguntas de ese estilo y viendo a ver cómo Jesús respondía. Questions like that, waiting to see what he would say. Y dentro de esa conversación con los líderes, él cuenta una parábola para ellos. And in that conversation, he told a parable for them. La parábola de los viñadores malvados. The parable of the evil tenants. En vez de leerlo yo, encontré en internet una muchacha que lo lee de una manera y lo visualiza de una manera moderna. I could read it to you, but I found a video that I'm going to show you. Instead, a young woman who is telling this story and you can visualize it. Entonces apaguemos las luces y vamos a ver este videito corto. Turn down the lights, we can watch this short video. Te voy a contar una historia. Hubo un tiempo en el que Jesús estaba en el templo hablando con unos líderes religiosos. Cuando les contó esta historia. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Después, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a estos labradores para recoger de ellos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después, mandó a otros siervos, un número mayor al que había mandado la primera vez, pero también los mataron. Por último, mandó a su propio hijo. Pensando, a este sí lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Y así fue. Echaron mano de él, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con los labradores? Traerá a los trabajadores un final horrible, le contestaron. Y arrendará la viña a otros labradores que sí le den su parte en tiempo de cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos de su reino. Entonces Jesús les cuenta esta parábola a los líderes religiosos. Jesus told this story to the religious leaders. La viña o el viñedo en esta historia es la nación de Israel. The vineyard in the story is the nation of Israel. Y los labradores son los líderes. And these tenants are the leaders of the people. Y entonces el dueño del viñedo manda profetas varios y a todos no los escucharon. The owner of the vineyard sends prophets one after another and they don't listen to any of them. Y en la parábola el dueño manda a su hijo y lo matan. So then in the parable the owner sends his own son and they kill him too. Vean Marcos 12:12. Go to Mark 12:12. Estos líderes entendieron de quién estaba hablando. Dice, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron.
The religious leaders knew exactly what he was talking about. It says, then the chief priests, the teachers of the law, and the elders looked for a way to arrest him because they knew he had spoken the parable against them, but they were afraid of the crowd, so they left him and went away. Aquí tengo una foto de los líderes religiosos. Here's a picture of the religious leaders. Están hablando de mí. He's talking about me. De repente se dieron cuenta que está y les dio un colerón. They realized and they were not happy. Esta parábola está enseñando lo mismo que la maldición de la higuera el día anterior. In fact, this story is says exactly the same thing as the cursing of the fig tree the day before. El Señor está diciendo, ustedes están rechazando a mi hijo. The Lord is saying, you are rejecting my own son. Y ese mismo día Jesús pronuncia unas palabras de juicio contra los líderes. Later that day, Jesus spoke words of judgment against these leaders. Y estas están grabadas en Mateo y les invito a ir conmigo en Mateo 23:34. This is in Matthew. Go with me to Matthew 23:34. Dice Jesús, por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Here in Matthew, Jesus says, therefore I am sending you prophets and sages and teachers. Some of them you will kill and crucify. Others you will flog in your synagogues and pursue them from town to town. Así recargará sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah. Truly I tell you, this will come on this generation. Y Jesús, y aquí recalco sobre esta generación. Again, Jesus said on this generation. Y curiosamente, Jesús está pronunciando eso en el templo, tal vez la última vez que está ahí antes de ser crucificado. He spoke these words in the temple, probably the last time he was in the temple before he was crucified. Y 40 años más tarde se cumple la profecía de que el templo es destruido. 40 years later, his prophecy came true and the temple was destroyed. Una generación muchas veces en la Biblia es 40 años. Very often when the Bible makes reference to a generation, it's 40 years. Entonces, les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús lo estaba diciendo muy literalmente a la gente que estaba viva en ese momento. Truly I tell you, all this will come on this generation. Literally, it was the people who were alive listening to him right then. Y seguimos leyendo en Mateo, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? He continues, still in Matthew, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wing, and you were not willing. Y aquí viene la parte más clara, dice, pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. And then he becomes more specific. He says, look, your house is left to you desolate. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. For I tell you, you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. La casa quedará abandonada. The house is left desolate. La casa de ustedes, hablándole a los líderes. Your house, he says to the leaders. ¿De qué casa está hablando? What house would that be? El templo de Jerusalén. It's the temple of Jerusalem. Va a quedar abandonada. It will be desolate. De alguna manera, el Espíritu de Dios que ahí estaba en el lugar santísimo de una manera especial iba a abandonar ese lugar. In a sense, God's Spirit, which
was housed in that temple in a very special way would leave. Y dejaría de ser la casa de Dios y se convertiría en un edificio más. It would cease to be God's house and would become just another building. ¿Cuándo sucedería esto? When was this going to happen? La verdad no se sabe. No one knows. Pudo haber sido ese mismo día que Jesús salió de ahí y se fue al Monte de los Olivos. Could have been the very day, that same day when Jesus walked out of the temple and went up to the Mount of Olives. Pudo haber sido 40 años en el futuro cuando destruyen el templo. It could have been 40 years later when the temple was destroyed. Yo personalmente pienso que sucedió como 2 días después de que Jesús dijo esto. Personally, I think this prophecy came true 2 days later after it was spoken. El día que estaban crucificando a Jesús, dicen los evangelios que había muchas cosas sucediendo. When Jesus was on the cross, as you will recall, the Gospels relate many events that took place. Dice que estaba oscuro, el sol estaba oculto. It says the sun was hidden. Y cuando Jesús expiró y dijo, consumado es, pasaron varias cosas. And when Jesus breathed his last and said, it is finished, a number of things happened. Hubo un terremoto, piedras se partieron en dos. There was an earthquake, rocks split in two. Y el velo del templo se rasgó de arriba hasta abajo. And the curtain in the temple was torn from top to bottom. Pienso yo que ahí es donde el espíritu especial de Yahvé salió de ese lugar. What I think is that that was when the spirit of Yahweh God left the temple. Mucho hemos hablado siempre los predicadores de que ahora hay acceso al lugar santísimo y está abierto a todos. We preachers like to talk about how now there is open access to the Holy of Holies. Everyone can come in. Y está dicho en Hebreos y es cierto, pero también yo pienso Dios ya abandonó ese lugar. We read in the book of Hebrews, but on the other hand, I can't help but think, you know, God left that place. Y me llama la atención la foto que puse ahí, o la ilustración, porque ese templo era un lugar alto, eran 6 metros de altura. I think this illustration helps because it was a very high place. It was 6 meters tall. No era la cortina de mi casa, que son 2.20. It wasn't like the curtain in my house, which measures not even 2.5 meters. Era una cortina enorme de 6 metros de alto que se rasgó de arriba abajo. This curtain to the Holy of Holies was enormous, 6 meters, and it tore from top to bottom. Y para mí, Dios estaba proclamando, yo ya no habito solo aquí. To me, that was God's proclamation. He was saying, I no longer live just in this place. En Ezequiel capítulo 10 y 11, Ezequiel profetiza de cuando Dios iba a abandonar el templo. In Ezekiel 10 and 11, we see a prophecy. Ezekiel says that God will abandon this temple. Y Ezequiel estaba hablando de 587 años antes cuando fueron invadidos por Babilonia. He was talking about 587 years earlier when Babylon invaded Jerusalem. Pero en Ezequiel habla de que la gloria de Dios se levantó y se fue del templo y se fue al cerro al oriente de Jerusalén. Nevertheless, Ezekiel sees in a vision how the glory of God rises up, leaves the temple, and goes where? Al cerro al oriente de Jerusalén. To a mountain east of Jerusalem. El Monte de los Olivos. Guess what? That's the Mount of Olives. Y es donde Jesús está más tarde con sus discípulos hablando esta predicación que vamos a ver. The very place where Jesus sat with his disciples and gave them this message. No fue casualidad que Jesús se fue a sentar sobre ese monte para hablar el discurso del Monte de los Olivos. It was no coincidence that Jesus went exactly there to the Mount of Olives to give this message. Aquí les pongo un modelo a escala del templo vista desde el Monte de los Olivos, por decirlo así. I'm showing you a scale model of the temple as viewed from the Mount of Olives. El edificio del templo eran de 12 canchas de fútbol todas a la par. The size of this temple was the size of 12 soccer fields, one next to the other, all in a line. Una explanada enorme. It was an enormous display. Y Jesús, imagínense a Jesús con estos discípulos viendo esto al fondo. And there was Jesus with his disciples looking down at it. Con toda la actividad normal. Aunque era Pascua, había tal vez más actividad de lo normal en estos días. It was Passover. There was a lot of hubbub around the temple. Y Jesús les estaba diciendo, no va a quedar ni piedra sobre piedra.
And Jesus is saying, not one stone will remain on top of another. Habían columnas en ese templo de que tres hombres abrazando la columna podían apenas tocarse los dedos. There were pillars, columns in the temple, such that if 12 men stood around it with their arms extended, they would not be able to reach each other's fingers. Era una estructura que Herodes el Grande tenía 50 años remodelando y todavía no terminaba. Herod the Great had been remodeling it for 50 years and still hadn't finished. Y entonces era para ellos un orgullo ese lugar. It was a source of great pride for them. Y por eso los discípulos dicen, mira Jesús, qué grande nuestro edificio. And this is why the disciples said, look Jesus, look at our great building. Qué piedras, qué edificios. What stones, what buildings. Vamos otra vez a Marcos 13. Let's go back to Mark 13. Y ahí es donde Jesús le dice, no va a quedar ni una piedra sobre otra. That's where Jesus says, not one stone here will be left on another. Y 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo. 40 years later, in the year 70 after Christ. Los romanos llegaron a sitiar a Jerusalén. The Romans laid a siege around Jerusalem. Cuando sitian a una ciudad, aquí hay una imagen que lo trata de mostrar, ahogan la ciudad para que se mueran de hambre ahí dentro. When they set siege around a city, what they do is they strangle it. They cut off everything so that the residents in the city will die of hunger. Y entonces, en abril de ese año, sitiaron la ciudad y no dejaban que el comercio, ni la comida, ni el agua entraran y salieran. They did it that year in April. They set siege around Jerusalem and did not allow any water or food or anything else into the city. Y entonces la ciudad empieza a perder poder. The city began to lose power. Y en julio, tres meses después, ya es conquistada la fortaleza de Antonia a la par del templo. Three months later, in July, they conquered the fort of Antonia, which was near the temple. Y para septiembre toda la ciudad estaba conquistada. By September they had taken the entire city. Y destruyeron el templo tal y como Jesús lo había dicho. And they destroyed the temple just as Jesus had said they would. Era algo incomprensible para ellos que esto se pudiera dar. For them it was incomprehensible. They couldn't even imagine that such a thing could happen. Vean el versículo 19 de Marcos 13. Mark 13, verse 19. Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Because those will be days of distress, unequaled from the beginning when God created the world until now, and never to be equaled again. Para mí, este versículo está hablando desde el punto de vista de los judíos de lo que estaba por suceder en 40 años cuando Tito, el gobernador Tito, iba a destruir la ciudad. Now for me, this he's talking about from the perspective of the Jewish people who would be there 40 years later when Titus destroyed the city. Dice los historiadores que 1 millón de personas perdieron la vida en esos 6 meses. The history books say that 1 million people lost their lives in those 6 weeks. Y los judíos perdieron su templo, perdieron su identidad. The Jews lost their temple, their very identity. Tuvieron que hasta reconfigurar su religión porque ya no estaba basada en un templo. They even had to redraw their religion because it was no longer based on a temple. El judaísmo que hoy existe todavía ya no es igual porque es basado en sinagoga y es más ritual y distinto. Today's Judaism is different because it's based on a synagogue. It's not temple sacrifice. It's been redrawn. Y entonces fue un golpe completo para la nación de Israel. It was a death blow to the nation of Israel. La maldición de la higuera. The curse of the fig tree. La parábola de los labradores malvados. The word about the evil tenants. Y esto es lo que estaba sucediendo. And this was exactly what was happening. Y es por esto que esos discípulos que están con Jesús ese día escuchando este discurso. The disciples were with Jesus that day listening to his words. Sentados en ese monte. They were sitting on that mountain. Conectaron los eventos
del templo con los eventos de los últimos tiempos. They associated the events of the temple with the events of the end times. Y desde entonces están enredados, aún para nosotros hoy en día. So even today, all these years later, we're still confused. Y entonces yo les voy a presentar la próxima semana una postura de cuáles son algunas de las cosas que eran del templo y otras cosas que todavía estamos esperando. Next week I'm going to draw a picture of one position about what points refer to the end times and which ones refer to the destruction of the temple. Y hay un periodo de tiempo indefinido entre la destrucción del templo y la segunda venida de Jesús. There's an undefined lapse of time between the destruction of the second temple and the final return of Jesus. Y nos toca a nosotros vivir la fe de Cristo en estos tiempos. And our job is to live out faith in Jesus Christ in these times. Y aunque nos gustaría estar esperando el banderazo para que, ¿cuándo es la señal de que vas a venir? We would love to hear that trumpet call and know the sign that the end is coming. Y estas dos preguntas que hicieron estos discípulos, ¿cuándo sucederá esto? Y ¿cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Again, the disciples asked two questions. They said, what will be the sign and when is it going to happen? Y están mezclando la destrucción del templo con los últimos tiempos y vamos a estar viendo y tomando nosotros cuál va a ser nuestra posición o cuál debe ser nuestra posición hoy día. And here the destruction of the temple and the end times are jumbled up together and we're going to try to straighten them out, which things apply to us today and which do not. Entonces, para repasar un poquito. So, to recap a little bit. El contexto es pastoral. The context here, it's a pastoral sermon. Tengan cuidado, manténganse despiertos, pónganse alertas, watching pupilas. Jesus says, be on the alert, be careful, keep your eyes peeled. El contexto es, hay una maldición de una higuera. There's another part of the context, which is the cursing of a fig tree. La parábola de los labradores malvados. The parable about the evil tenants. El plan de salvación ya no va a estar centrado en Israel, va a estar disponible para el mundo. The plan of salvation will no longer revolve around Israel, it will be open to the entire world. Jesús hablándole a los líderes dice, sobre esta generación va a haber un abandono de este templo. And Jesus speaks to the leaders and says, during this generation the temple will become desolate. Pienso yo que el Espíritu de Dios se fue de ahí el día siguiente o dos días después. My own belief is that the Spirit of God left the temple 2 days later. Pero total quedó totalmente desolada cuando ninguna piedra quedó sobre otra 40 años después. And the temple became entirely desolate when one stone did not remain on another 40 years later. Pero nos toca a nosotros ser la iglesia de Dios hoy en día aquí. But our task is to be God's church here and now. Y nos toca, hay una bendición también en Apocalipsis para aquellos que anhelan la venida del Señor. And there is a blessing in the book of Revelation for those who desire the coming of the Lord. Yo no quiero que seamos una iglesia apática, algún día Jesús va a venir. I don't want us to be in a different church saying, yeah, sure, someday Jesus will come back. Pero tampoco una iglesia que solo anda viendo hacia arriba y cuándo viene y solo enfocado en eso que no está haciendo la obra aquí. Nor do we want to be a church that's thinking only about the end and saying, when is it coming? Here's a sign, there's a sign, and never does the job entrusted to it here and now. Necesitamos impactar al mundo hoy en día. Today, here and now, we need to impact the world. Y vienen pandemias y vienen terremotos y huracanes y cosas, y nosotros tenemos que impactar al mundo y testificar de Cristo en medio de esto. Pandemics come and go, volcanoes and hurricanes come and go, and in the midst of all this, our task is to be the church of Christ and speak his message. Yo les invito, hermanos, a leer Marcos 13 en esta semana. Why don't you read Mark 13 this coming week? Si quieren, lean Mateo 24 y Lucas 21 también. You might also want to look at Matthew 14 and Luke 21.
Y vamos la próxima semana a entrarle a estudiar un poquito más esta postura que les estoy dando. And next week we'll go into this position I'm describing in a bit more depth. Señor Jesús, te damos gracias. Lord Jesus, we thank you. Gracias porque tu palabra es verdad. Thank you because your word is true. Y que nos guías hacia la verdad. And that you guide us into the truth. Gracias, Señor, porque tú nos dices que nos mantengamos despiertos, alertas. Thank you because you tell us to remain alert and awake. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú nos hagas eso en cada uno de nosotros en estas semanas. And I ask, Lord, that you would do this work in each one of us in the coming weeks. Y que podamos ver con ojos de discernimiento lo que está sucediendo en el mundo. That we might look out at what's happening in the world with eyes of discernment. Y a la vez con ojos de compasión hacia el mundo que está sufriendo. And with eyes of compassion for a suffering world. Que tú no nos pusiste estos pasajes aquí para eximirnos o para librarnos únicamente de lo que va a venir. You did not put these words in this book for us to feel that we were exempt from what's coming. Sino para ser fieles en medio de esto. But because you want us to be faithful in the midst of it all. Pon esa fidelidad en mí y en cada persona que escucha este mensaje. Lord, I pray that you will put that faithfulness in my heart and the heart of everyone who hears this message. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. 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 Hermanos, que Dios les bendiga. A los que están en sus casas, que pasen una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Church, God bless you. For those who are at home and all of you who are here, have a very good week. Dios les bendiga. God bless you.